Hello, everyone. This is Lizzie. I'm here with Raquel, and we are reacting to Lucifer Season 5B. Today, we're reacting to a scene from episode 15 titled, Is This Really How It's Gonna End? So yes, as always, we're not giving you a clue as to what we're reacting. We're not telling you what characters are in the scene. We're just gonna react. You're gonna see us. You're not gonna see what's on screen. You're not gonna hear what's on screen. And you're gonna, I assume, try to guess. Probably guess wrong. So we are just gonna play this and yeah, suffer or enjoy it depending. 3, 2, 1. It's hilarious. I mean, it's not hilarious, but it's still kind of hilarious what she's wearing. Yes. I always like swap when this happens. Oh God, I can't even look at this. No. I always found this so dumb. You know what I'm talking about, like the thing with the, it's so dumb. It's beautiful and heartbreaking at the same time. And this is, boom. No, now this is, yeah. But as I saw, right. That little move. Right? That little move. Oh. They seek for blood and they got it. I mean, it's supremely satisfying. I'm not going to deny it. There's some level of satisfaction here. I'm not gonna deny. Yes, finally, yes. Well, this moment. I mean the entire thing, but look, it's not the first time. Why you like I always end up with, why even try? Oh. I didn't notice that one. Again, so dumb. Like, this does any good. I love the super. Yeah, don't say it. Don't say it. Not that say anything. Yeah. Like we care. Like we care. Then this is like, yeah, and it doesn't, yeah. It's still satisfying. I still have a smile in my face. And a real loud in my face. God. I mean, I get what he's saying. Like, I really do. I don't. Yeah, but that theme is necessary for the real life. But is it? I mean, coming from his perspective, though,
Yes, I got what he's saying, but we need that to things to be real. The acting in this scene is from Bold. Mm-hmm. Oh. And his pain is growing since he starts talking. And my pain is growing too. Can't even look at the screen right now because I think I'm gonna cry. Yeah, that's true. But maybe. Yeah. Next time. Mm-hmm. I mean, it's a total logical conclusion of the thought process, though. Yes, I love his face in here. But I mean, this is the thing you love. You're a weird person. How are we friends? Okay. That was us reacting to a scene from episode 15 of Lucifer season 5. We are going to do this video in Spanish as well. So you can stick around for that. And see you later. Hola a todos. Aquí estamos de nuevo Lizzy y yo Raquel para hablaros sobre Lucifer season 5 part 2. Y bueno, sabes, nos toca video reaccionar al episodio 15, el penúltimo de la temporada. Lloremos. Y este se llama en español, ¿Así se termina todo? Bueno, no se termina todavía porque aún queda un episodio, pero como siempre encuentras ese sentido una vez que ves el capítulo. Y bueno, ya sabéis que hemos hecho esto en inglés, ahora lo hacemos en español, sabéis las reglas, no vais a escuchar nada ni ver nada más que a nosotras, sufriendo o no sufriendo, o sonriendo, las dos. Y bueno, las dos porque somos psicópatas. Después ven a las escenas y dirán de que este tipo estaba riéndose cuando era bien triste y el tipo estaba llorando cuando era bien triste. Y ahora empezamos en 3, 2, 1. Yo siempre que la veo pienso, lo que debe haber costado en vestuario meterse en esa ropa. Sí. Porque tú sabes, como mujer uno siempre piensa en esas cosas. Digo, cada cosa que se ve muy complicada ponerse tú. Que, uf. Español, bien. Me imagino mucho más agradable en español aquí en las series que son ahí de Estados Unidos que no hablan nunca español. Pues yo me emociono. Ay. Esto, o sea, lo dije también en inglés, pero es que me parece tan tonto. Me parece tan tonto la idea. O sea. Sí, yo tampoco entiendo. O sea, nunca entendí eso, no, no sé. A mí es que, o sea, yo lo entiendo, pero es que es tonto. O sea, bueno, no es que, entonces supongo que no lo entiendo, así que sigo pensando que es tonto. Nadie me lo explique, por favor. Cuando sepan de qué se trata, no me lo expliquen porque no me interesa. Aquí las caras, o sea, te hacen como boom. Sí, sí. Es que van a poner sangre total, y es que yo también, o sea, estoy con ellos a muerte. Súper satisfactorio. Es increíblemente satisfactorio, ¿qué quieres que te diga? Sí. Y me encanta lo que hacen aquí con la escena, wow. Sí. Y ya, no digas más. No. Esta es una de esas escenas donde... Tú estás sonriendo, aunque la otra no se van a sonreír, ¿verdad? ¿Qué? No, yo no, eso no es lo que voy a decir. Lo que voy a decir es que es una de esas escenas donde da la impresión, o sea, yo siento que esta es una de las escenas que se va a repetir y repetir. De una de esas formas, o sea,
Espérate. Es una de esas escenas donde después tendrás cada, como, cada pequeño movimiento, cada pequeña reacción como catalogada, porque es que la has visto tantas veces. Ay, me encanta ese detalle. Sí, a mí también, es súper bonito. Este no, porque sigue siendo tonto, pero bueno. Es que no, no lo entiendo tampoco. Digo, ¿qué te digo? Es un buen toque lo que hace, es un muy buen toque. O sea, es un buen toque. Sí, pero me da pena, ¿verdad? Que me da igual el tío. Esto. ¿Qué quieres que te diga? Ay, consecuencias. Yes. Y yo creo que como es una decisión muy buena que, o sea, que después esta, no, es una, ajá, esta conversación, o sea, cómo va esta conversación, es una muy buena decisión en cuestión del capítulo, en cómo lo escribieron, o sea, es una muy buena decisión. Y es una actuación espectacular. Además, es que, o sea, el enfado, la rabia va subiendo conforme la escena como va escalando. Entonces, la voz de los actores también van, o sea, la voz va también junto con el ritmo de la escena, ¿no? Y luego está la voz más calmada, más... Es que me encanta, porque es que puedo escuchar, o sea, no estoy yo y puedo escuchar lo que está pasando aquí. Es muy difícil estar en desacuerdo con lo que está, con lo, sí, que está diciendo. O sea, estoy en desacuerdo. Pero sí que considero que, mirándolo fríamente, necesitamos un poco eso para que todo sea más real. Sí, pero... O sea, no puedo decir nada sin decir spoilers o sin hacer una comparación que de por sí es un spoiler, pero dentro del contexto de lo que el personaje siente, todo eso tiene sentido. O sea, lo que dentro del contexto del show. Ya mirándolo fríamente, ya fuera del show, lo que cada uno opina, pero... Sí, pero dentro del contexto de lo que está pasando, todo tiene sentido. Y esto es crecimiento de carácter, de personaje. Y esta es la parte favorita de Raquel, que es muy, muy rara. Muy rara, o sea, no, ¿qué quieren que les diga? Cuando vean qué parte es, preocúpense un poco por Raquel. No, yo creo que ella se tira lo mismo. Creo. Lo mismo son igual de psicomana que yo. No, tú no sé, yo no sé. Bueno, aquí acabamos la video reacción del episodio 15. Ya volvemos mañana con el último episodio de la temporada. Menos mal que no de la serie. Lloremos y nos vamos llorando. Hasta mañana. Adiós.